Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. My name is Danielle and I'm from the United States. Mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú, Iquito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es Una Visitación con el pastor Huber Lozano. No importa qué tiempo tenga uno de ser llamado por el Señor. Aquí en Choachí, Cundinamarca, encontramos a un hombre que con su música vallenata, representativa de los departamentos del norte de Colombia, nos va a deleitar. Visitación hoy está con una nueva historia de un siervo de Dios que predica la palabra aquí en Cundinamarca, cerca a Bogotá, el pueblo o mejor la población de los termales. Hoy presentamos Heme aquí, envíame a mí. A Choachí, Cundinamarca, llegó el pastor Jorge Luis Martínez con su esposa e hijos, sin quizás saber cuál era el plan de Dios para sus vidas. Con escasamente 3 años de convertido, empezó a realizar la obra evangelística en aquel lugar. Pero usted se puede estar preguntando, ¿dónde queda Choachí? Este municipio se encuentra ubicado en la provincia del oriente del departamento de Cundinamarca, localizado a 4 grados de altitud norte y 73 grados de longitud oeste. Choachí está comunicado con la ciudad de Santa Fe de Bogotá por carretera pavimentada con una extensión de 38 kilómetros. El área total del municipio son 21.000 hectáreas distribuidas tanto en el área urbana como en el área rural. Su zona urbana está dividida en 5 sectores actualmente y la zona rural está conformada por 34 veredas. El municipio de Choachí es dividido por el río Blanco en 2 vertientes. La vertiente oriental, dominada por montañas con altitudes hasta de 3.600 metros y relieve fuertemente quebrado a muy escarpado, con pendientes que fluctúan del 25% a más del 50%. También se presentan pequeñas mesetas con suelos muy fértiles. Su clima, en la parte baja, localizada a menos de 2.000 metros de altitud, tiene un régimen de humedad, con distribución monomodal de lluvias y 92 metros de precipitación anual. La parte oriental del municipio, localizada por encima de 2.000 metros de altitud, tiene un régimen húmedo con 1.300 a 1.500 metros de precipitación anual. Su temperatura promedio, 18 a 20 grados. La fecha de fundación del municipio de Choachí se toma históricamente como el 27 de septiembre de 1550 por parte del encomendero Antonio Bermúdez y siendo denominada inicialmente Chihuachía, desglosada en lengua chicha de la siguiente manera: Chi-gua-chie, que quiere decir nuestro monte luna, por la situación geográfica del asentamiento humano en un monte que los indígenas de aquella época consagraron a la luna. Disfrutamos de una temperatura promedio de 24 grados. Choachí goza con diferentes sitios de atracción turísticos, entre ellos el centro vacacional Termales y los paisajes turísticos en toda la región. ¿De qué se sostiene este municipio? ¿Cuál es su fuerte? La economía fundamental del municipio de Choachí es la agricultura y como base fundamental en este momento, dentro del Plan de Desarrollo 2004-2007, se encuentra el Plan Frutícola, que busca implementar el cultivo de frutales como el durazno, la freijoa, el lulo, entre otros, en el municipio de Choachí. Según los resultados del Sistema de Selección de Beneficiarios SISBEN, la población actual del municipio de Choachí es de 11.870 habitantes.
La base económica de este municipio son las actividades agropecuarias realizadas por la población campesina que elabora en sus minifundios. El turismo, el principal atractivo del municipio en materia de turismo, lo constituye su fuente de aguas termomineral, catalogado como medicinales, y por lo cual son visitados por numerosas personas con fines tanto recreativos como terapéuticos. Cuenta con dos hoteles, Chihuachía y Choachí, que ofrece servicios de habitación y restaurante. La actividad turística constituye un renglón importante para la economía del municipio, pero en los últimos años se ha visto perjudicada, decayendo a causa de problemas de seguridad en la vía Bogotá-Choachí. Un potencial a explotar en este aspecto es el ecoturismo, aprovechando la infinidad de parajes de singular belleza que ofrece el territorio chihuano. Una de las personas que tiene su afinidad con el turismo es el señor Onover Cotrino, y este nos hablará de la industria turística que se mueve alrededor de los termales. Soy el administrador de los termales Santa Mónica de Choachí. Los termales Santa Mónica han existido desde hace aproximadamente 60 años. Los últimos 5 a 4 años se han ido arreglando las instalaciones. Nuestras aguas termales se ubican en este nacedero, las cuales vienen del fondo de la tierra con una temperatura aproximada de 52 grados centígrados. Las aguas de aquí tienen un recorrido hacia las piscinas por medio de tuberías. A estas aguas no se les hace tratamiento porque salen muy claras y no se perderían las propiedades que tienen a la hora de hacer el tratamiento. En el nacedero tiene un promedio de 52 grados centígrados y del nacedero a las áreas de piscinas viene por tubería. Al llegar a las piscinas quedan una temperatura de 39-40 grados promedio. Y a esta población de bellos paisajes, aguas cálidas y ambientes ecológicos de diferentes clases de temperatura llegó el pastor Jorge Luis trayendo el sabor de la costa colombiana, entonando en un ritmo vallenato para que los habitantes de esta zona cundinamarquesa disfrutaran de una canción que exalta el nombre de Jesús, el que por nosotros fue a la cruz para darnos vida en abundancia, asegurándonos la entrada al reino celestial de nuestro Creador Santo y bueno, el Padre Celestial. Y aquí está, con Visitación en ritmo vallenato, la tonada que agradece las bondades del Señor. Para que tú te acuerdes de él, para que
¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina. Y recordando la decisión que tomó este servidor del Evangelio de Jesucristo, debemos ponernos a pensar que todos en la vida tenemos que tomar decisiones, ya sea a corto o largo plazo, como con quién he de casarme o la carrera que he de estudiar. Pero en esta vida hay dos decisiones que valen más que cualquier otra cosa. La primera es aceptar a Jesús en nuestra vida. Esto hará un cambio significativo en todo lo que hagamos, trayendo la salvación eterna. Cambios que le llevarán a mejorar todo lo que nos rodea, aún lo que emprendamos. La otra decisión, y esta es la que más cuesta para aquellos que decidieron aceptar al Señor, y es la de servirle. Una decisión que no solo traerá su propia salvación, sino la de su familia y muchos más. Decisión que hará que trabaje la mayoría de las veces, sin esperar nada a cambio, por aquellas personas que ni siquiera de pronto conocemos. La razón, nuestro Dios las colocó en nuestro camino, y en ella nos sometemos, dando así nuestro tiempo y aún el que deberíamos compartir con nuestra familia, por servirle amorosamente al Señor. Las excusas más comunes como servidor de Dios que he escuchado es cuando uno le dice al Señor: es que estoy muy joven para tomar la iniciativa de poder servirte. Otros le dicen: espera que termine mis estudios, o tengo que trabajar para mantener mi familia. También estoy muy viejo para que la gente me crea. Y una innumerable cantidad de excusas que son más por temor de no lanzarse a realizar un servicio amoroso al Señor, que es soberano y el cual nos formó. Tengo alrededor de unos 4 años de estar en este municipio, pero dos de ellos sirviéndole al Señor Jesucristo. Y de verdad que ha sido maravilloso servirle al Señor. Hemos visto el respaldo de Dios, porque cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y eso es bien importante. Y hemos visto cómo hemos podido romper esas barreras, esos muros que habían acá, porque el Evangelio aquí, a pesar de que era cerca de Bogotá, no se había introducido la palabra real, el Evangelio verdadero. Pero gracias a Dios hemos podido romper esas estructuras, y hoy en día tenemos una iglesia en victoria, una iglesia poderosa. Digo yo, las iglesias aquí desafortunadamente el enemigo las había cautivado y no habían podido pasar de 15 miembros, y nosotros estamos llegando, gracias a Dios, a los 200 miembros ya. Y continuando en el deseo de decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Otros cómodamente esperan que sean los demás los que tomen la decisión para que ellos los acompañen. Pero qué tristeza, de lejos y sin ningún compromiso, esperando siempre que los que emprendieron en el santo ministerio de servicio en la obra sean los que tomen la iniciativa y también las responsabilidades. Servirle al Creador no tiene miramientos como edad ni tiempo. No es esperar tener más años o ser un profesional de la palabra para solo decir que Jesús te ama, y ama también a aquellos que no le conocen. La palabra nos enseña que Dios no tiene discriminación respecto a la edad que tengas,
para que aceptes el llamado a servirle. Uno de los casos bíblicos es la vida del profeta Jeremías. El llamamiento de este profeta registra uno de los pasajes más instructivos del libro que toca las vidas, la Biblia. Dios le dijo que desde antes de nacer lo había dado por profeta a las naciones. El joven se excusó diciendo que era casi un niño, pero Dios le respondió que no lo llamaba ni por su edad ni por sus capacidades, sino porque lo había escogido. El Señor entonces lo tocó en la boca, y desde ese momento las palabras del profeta fueron palabras de Dios. Este es un claro ejemplo del llamado de Dios para una persona que, sin importar su edad o su excusa, fue llamado por el Señor, puesto que el Creador sabe que todos podemos desarrollar la obra para la cual fuimos encomendados. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Eso lo dice la Escritura. Hay mucha gente que le pone trabas para servirle al Señor. Algunos dicen que están recién convertidos y que necesitan una formación más profunda del conocimiento de Dios. En parte puede que tengan razón, pero en parte puede ser una excusa para no compartir el mensaje del Señor a la gente que no le conoce. Y otros, su excusa posiblemente puede ser que tienen mucho tiempo en el Señor y que ya están pasado de años. Y esa es su excusa, pero el pastor Jorge Luis Martínez no le puso trabas al Señor cuando lo llamó al ministerio para compartir la palabra de Dios. Es tanto así que internacionalmente está siendo apoyado por esta misión, Ministerio Internacional, el Rey Jesús, porque es un hombre que comparte el mensaje de salvación en las cárceles, en diferentes lugares. Hemos estado contando la historia que Dios está haciendo aquí en Choachí, Cundinamarca. Recuerde que estamos en visitación. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 1, la Biblia registra la siguiente enseñanza. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlos, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos. En la labor que quiere desempeñar el pastor Jorge Luis Martínez está el deseo cumplido de evangelizar a aquellos hombres que han cometido un delito y por lo tanto la sociedad los ha marginado a una prisión. Es así que este predicador del mensaje de salvación por algunas ocasiones ha visitado las cárceles, entre ellas la de La Picota, para poder decirle a aquellos que no tienen esperanza de libertad que en Jesús nos hacemos libres de toda la opresión que se establece al sentirse humanamente privado de la libertad. El apóstol Pablo, un servidor de Dios, siendo inocente, fue abatido por prisiones y cárceles, pero fue en tales circunstancias que también el soberano Dios le utilizó para que compartiese el mensaje a los que detrás de una reja estaban esperando el perdón de Dios. Todo hombre merece ser perdonado si se arrepiente de corazón. Es el pensamiento de nuestro Dios, que pretende visitar a todos sus hijos, los que alguna vez en su vida, por tomar malas decisiones y delinquir, sean restaurados a la sociedad, pero ahora con temor de Dios en su corazón. Esta labor que desempeña el pastor Jorge Luis va acompañada del don que el Señor soberano le dio, como es el de ministrar a través de la música vallenata, melodía atrayente para muchos colombianos dentro de la cárcel y por fuera de ella. Y él, con una emoción notable, nos habla de su primer larga duración. Porque en la música secular tú le cantas al mundo, le cantas a las mujeres, le cantas al trago, le cantas al ron. Pero aquí es un cambio diferente, a pesar de que, bueno, uno trae eso, porque muchas veces lo que el diablo, Dios lo torna para bendición, lo que el diablo, entonces Dios torna ese, el talento sigue siendo el mismo, pero ya la inspiración y todas estas cosas nos las da Dios, allá, aquí es diferente. Entonces eso era lo que yo veía, porque yo dije, bueno, hacerle música a Cristo es muy diferente a hacerle música al mundo. Y comencé entonces a clamarle al Señor que Él sea que me diera la inspiración.
Y Dios empezó a darme la inspiración y empezamos a componer música cristiana. Siempre nacía eso en mi corazón, hacer música para el Señor. Y bueno, gracias a Dios se nos ha dado. Se nos ha dado. Hace 6 meses hicimos el primer larga duración, donde incluye 12 canciones, canciones bien ungidas, canciones lindas, de verdad para el Señor con excelencia, algo bien profesional, porque Dios necesita cosas excelentes. Entonces, a través de este trabajo hemos llegado también a muchas partes. Inclusive este trabajo está en Miami, está en la Florida, está en Nueva York, también mandamos discos para allá. Y ha tenido una aceptación grande por el pueblo cristiano, porque son canciones ungidas, como les digo, pastor, y eso ha sido bien importante, nos ha abierto muchas puertas en muchos lugares de Colombia también, a nivel de iglesias, hemos estado en muchas iglesias y hemos visto la gloria de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, el Señor le dice a su profeta: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Todo hasta este punto fue preparación. Ahora Dios puede llamar a Isaías y usarlo para predicar su palabra. Ya al profeta no le preocupan sus necesidades. Quiere hacer la voluntad de Dios. No siente la carga del pecado, le han limpiado. Ha dejado de sentirse desanimado. Sabe que Dios está en el trono. Ahora está listo para salir a trabajar. El llamado es una evidencia de la gracia de Dios. Él está dispuesto a usar a los seres humanos para realizar su voluntad en la tierra. Es cierto que Dios pudiera enviar a uno de los serafines y este obedecería al instante y a la perfección. Pero cuando se trata de proclamar su palabra, Él debe usar labios humanos. Hoy Dios llama aún a los creyentes, y es triste, pero pocos responden. En el tiempo de Isaías, solo un remanente obedecería. Anda y di. Esta es la comisión que Dios nos da hoy. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Dios no le dio una misión fácil al profeta, porque la nación no estaba en condiciones de oír sus mensajes de pecado y de juicio. El siervo de Dios debe proclamar la palabra sin importar cómo responda la gente. Nuestro Creador exigió gran fe de Isaías, obedecer tal mandato. Cuando Isaías salió del templo, aquel día no era más un doliente, era un misionero, no era un simple espectador, era un participante. Dios le equipó para que hiciera el trabajo. Isaías vio al Señor, se vio a sí mismo y vio la necesidad. Al saber que Dios estaba en el trono y que le había llamado y comisionado, estaba listo para predicar la palabra y ser fiel hasta la muerte. ¡Qué ejemplo para seguir hoy! Bueno, tenemos muchos proyectos también para la obra de Dios a corto y a largo plazo. A corto plazo tenemos proyectos, tenemos pensado de ampliar lo que es la estructura, tenemos pensado ampliar el trabajo que estamos haciendo con los niños, ampliarlo más. Estamos cubriendo a unos 50 familias y unas 50 madres, cabezas de familia, estamos cubriendo este proyecto y pensamos ampliarlo. Y también pensamos, estamos viendo un lote para comprarlo, pensamos la ampliación del lugar de la iglesia, porque nos ha quedado pequeño este lugar y tenemos ese propósito en nuestro corazón de ampliar esto y ampliar los proyectos que tenemos con los niños, con las madres cabezas de familia, y estamos orando mucho a Dios para que Dios sea el que nos esté dando la provisión para hacer esto. Bueno, proyectos a largo plazo, también tenemos proyectos a largo plazo, es de traer una emisora aquí cristiana. Tenemos un proyecto que lo tenemos por el proyecto, como digamos, como bien prioritario, tener una emisora cristiana aquí. Estamos haciendo inclusive los trámites con las personas que se están encargando de esto, los abogados y todas estas cosas, para ver si podemos lograr que nos den una emisora cristiana, obtener eso, para difundir la palabra de Dios a través de todos estos municipios, para difundir, para que el mensaje, lo que no hemos podido cubrir a través del evangelismo, podamos llegar a través de la radio. We'll be right back.
El Señor dijo: ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Y el profeta Isaías respondió al Dios Todopoderoso: Heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. ¿Qué le impide a usted para servirle a Jesús? ¿Qué le impide a usted para servir al Dios Todopoderoso? ¿Y por qué usted no acepta a Jesús como su Señor y Salvador? Recuerde que Él es el dueño, el amo del cielo, de la tierra, de todo lo existente. El único que necesita de Dios es usted. El hombre siempre necesitará de Dios. Venga a Cristo. No haga más fuerza. Venga a Cristo. Él es el único que le puede dar respuesta a su vida. Diga como lo dijo el profeta Isaías: Yo iré, Señor, envíame a mí. Y acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Y usted, estimado hermano, que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, responde al llamado de Dios. Sírvale a Él, porque es el único camino hermoso. Recuerde que un día vamos a estar en el reino de los cielos, predicando las maravillas del Señor por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Hasta aquí es Visitación, contando una historia más de los servidores del Señor que están en diferentes lugares de Colombia compartiendo el mensaje de salvación. Hasta una próxima visitación. Dios les bendiga. Ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to all. My name is Danielle and I'm from the United States. Hello, my name is Anne-Kathrin Kramer. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem. Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores. Soy del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Huber Lozano. ¿Tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina.